5 ideas de regalos personalizados que puedes hacer tú mismo en casa. Para los DIY de hoy voy a utilizar la nueva impresora multifunción Canon PIXMA, que yo tengo el modelo TS5352, y lo que tiene de especial esta impresora es que está pensada para crear, es decir, no es una impresora al uso como las que usamos toda la vida para imprimir documentos y ya está, sino que se pueden hacer una infinidad de cosas. Se pueden hacer tarjetas de regalo, imanes, pegatinas, transfer para prendas de ropa, juguetes, decoración, de todo. Es increíble, así que os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo porque es que vais a flipar. Entonces, os voy a enseñar los tipos de papel que yo tengo y los que voy a utilizar en este vídeo. Empiezo por estos tres chiquititos de aquí, que son papel fotográfico en acabado brillo y cuadradito. Luego, papel para hacer pegatinas que además puedes cambiar. Puedes pegar y luego despegarla y volver a pegarla. Restickable. No sé esa traducción cómo sería en español. Y luego, papel magnético. Y los grandes son este, que es cartulina mate, que se puede imprimir por ambos lados. Este, que es papel fotográfico mate, que también es tipo cartulina porque tiene 170 de gramaje. Y luego estos dos de aquí, que son para hacer transfers de ropa, imprimir cualquier cosa y ponerla en una prenda de ropa, para ropa clara y para ropa oscura. Y estos cuatro son los que yo voy a utilizar en este vídeo. Así que nada, no me enrollo nada más y vamos allá. Para el primer DIY voy a hacer un pijama personalizado a partir de un chándal básico para una de mis amigas que cumple años en estas fechas, y lo voy a hacer inspirado en el merchandising de las Kardashian, que a ella le encanta. Lo primero que voy a hacer es abrir la entrada de papel trasera de la impresora y colocar el papel de transferencia para prendas claras. Luego he seleccionado fotos de todas mis amigas y les he puesto un filtro tipo cómic o acuarela. Entro en la aplicación gratuita de impresión de Canon, el Easy Photo Print Editor, que tiene un montón de formatos y plantillas para hacer tarjetas de visita, portadas de disco, scrapbook, mil cosas. Yo voy a seleccionar un formato de foto y a seleccionar las fotos de todas mis amigas y después a ajustarlas para que el tamaño de la cara sea más o menos igual. Luego le doy a imprimir y modifico los ajustes que necesito. Y si abrís la bandeja para que salga el papel, mejor. Una vez recortadas, coloco las fotos sobre el pantalón y les doy la vuelta. Les pongo por encima el papel pergamino que viene en el pack y planchamos unos segundos, presionando. Luego retiro el papel de atrás y listo. También he hecho una camiseta para completar el pijama. He hecho un boceto de lo que quería poner, lo he metido por dentro y lo he pintado sobre la camiseta, imitando la tipografía del reality de las Kardashians, con rotuladores para tela, que también necesitan un planchado después. Y en vez de Keeping Up, he puesto Waking Up y he hecho una fusión Kardashians Primis, que es como nos llaman por los 18 parentescos que hay entre nosotras. Es un chiste un poco malo, lo sé, pero bueno, ahí está la gracia, en que no tenga mucha. Y así ha quedado el conjunto. Para el segundo Do It Yourself voy a hacer pegatinas personalizadas para la agenda, para tener un año estupendo, que ya toca. Entonces, las típicas pegatinas que vienen ahora mismo ya en todas las agendas, que pone cumpleaños, boda, no sé qué, pues eso, hacerlo con realmente los eventos que tú tienes para este año, incluso con fotos. Lo primero será poner el papel de pegatina en la bandeja posterior y seleccionar las imágenes en la aplicación. Yo he hecho unos diseños con las mismas fotos que antes, pero recortadas en la edición, para tener pegatinas de los cumpleaños de todas mis amigas. Lo he impreso y luego he retocado el mismo collage para añadir algunas pegatinas más, borrando lo anterior y aprovechando el huequito libre de papel que me había quedado. Entonces he colocado la misma hoja en la bandeja e impreso ahí para aprovechar ese espacio. Y así han quedado. Otra opción es imprimir directamente una hoja con varias pegatinas que ya vengan diseñadas con el mismo estilo. En Pinterest hay un millón.
Me encanta esto para empezar el año con la agenda bien equipada. Y creo que es una idea de regalo genial. A mí me encanta. Luego se me ocurrió también que hace un par de vídeos hablamos de las pegatinas para el ordenador o para el móvil y que también es una idea muy guay. Así que también en dos tandas como antes fui seleccionando pegatinas que me han encantado, también de Pinterest, y las imprimí con la idea de decorar una funda de móvil transparente. Yo las recorté todas dejando un bordecito blanco y luego hice una composición que me gustara. Y lo bueno es que como son restickable, puedes rectificar esa composición todo lo que quieras o ir cambiando cuando te canses. En esta misma línea quise hacer unos imanes. Puse el papel imantado en la impresora y seleccioné las imágenes que quería. En este caso quiero hacerle un regalo a mi hermano que se ha independizado hace poco, así que elegí una foto con él, algunas imágenes que me gustaron simplemente y luego una broma que tenemos también, un poco de todo. Me encanta esta idea de los imanes para la nevera, para regalar como detalle a alguien que se acaba de mudar o también para las rejillas que están tan de moda en decoración de escritorios. Os doy una idea de presentación. He envuelto un regalo en papel craft y le pongo una cuerda alrededor, luego meto el imán en una bolsita semi-transparente y le coloco también unas hojitas artificiales. La cierro y la voy a fijar a la cuerda haciendo un lazo. Para el cuarto DIY voy a entrar en la página de Creative Park de Canon, que es totalmente gratuita y en la que tienen mogollón de ideas para hacer do it yourself, desde decoración, juguetes, tarjetas, de todo. Y directamente vienen los descargables para que tú los imprimas y las instrucciones para montarlo. Y voy a hacer algo que está cada vez más en auge, y es un calendario de Adviento. Vamos a descargar la plantilla desde el Creative Park y la imprimimos. Después recortamos todas las piezas, descargamos las instrucciones y vamos siguiendo el paso a paso. Es súper, súper sencillo. Solo necesitas tijeras y pegamento y es súper entretenido también. A mí me ha encantado hacerlo. Y el resultado final me parece espectacular. Como idea de regalo creo que es genial para alguien que sea difícil de regalar porque al final solo tienes que pensar regalitos pequeños, joyas, mini tallas de maquillaje o de perfume, en fin, que hay mil posibilidades. Y creo que queda monísimo así presentado y el hecho de tener un regalito cada día. Voy a hacer algo que me ha alucinado que se puede hacer con papel. Empiezo poniendo el papel en la bandeja frontal. Descargo la plantilla, igual que hemos hecho antes, y voy siguiendo las instrucciones. Yo estoy usando un pegamento fotográfico porque lo tenía en casa, pero sirve el pegamento de barra de siempre también. Bueno, cuando vi esto en el Creative Park, aluciné, en serio. No sabía si iba a poder hacerlo porque yo no soy muy pulcra con los DIY. Hey, yo soy... ¿Qué? Un poquito brutilla. Eres un poquito brutilla. Pero de verdad que ha sido muy, muy fácil y creo que ha quedado precioso.
Me encanta para decorar un regalo, que lo hago con la misma técnica que usé con el imán del papel craft y la cuerda con un lacito. Y además es un regalo adicional también, porque luego puede usarse como decoración. A mí me encanta cómo queda. Y los regalos de Navidad pues no serían lo mismo sin una tarjeta de felicitación. Voy a entrar en la aplicación de impresión y a elegir la plantilla que más me guste. Y voy a utilizar esta foto porque no quiero usar una de la persona a quien le quiero hacer la tarjeta. Y ella compartió esta foto que subí a Instagram, así que voy a elegir esta. Es una tarjeta para una amiga virtual de aquí, que creo que este año hemos tenido exceso de pantallas. Así que si estás por aquí y me quieres mandar tu dirección, pues me encantaría enviártela. Y ojalá os pudiera enviar una postal a cada una, porque de verdad estoy súper agradecida por este espacio que hemos creado para compartir nuestros do it yourself, nuestras creatividades, nuestras cosas, y porque hacéis posible este tipo de vídeos que a mí me ha hecho súper feliz. Y muchas gracias a Canon también por proveernos con todo el material necesario para llevarlo a cabo, porque me lo he pasado genial de verdad haciendo este vídeo. Así que espero que os haya gustado tanto como a mí. Si es así, pues no olvidéis darle al like y dejarme abajo en comentarios cuál ha sido vuestro favorito, o si encontráis alguna cosa interesante por la página de Creative Park, también me lo podéis decir. Lo que queráis decirme, eso es abierto y yo leo todo. Aprovecho para desearos una súper feliz Navidad y un grandísimo año 2021, que nos lo hemos ganado. Y nosotros nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo y en mis redes sociales, si tú quieres. Y te mando muchísimos, muchísimos besos.